Amigos de Casa está a tu alcance, Jalapa, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este proyecto ya se los había yo presentado anteriormente y todavía faltaban ciertos detalles. Ahora les voy a enseñar cómo va el avance de esta obra. Acompáñenme por favor. En este proyecto encontramos cochera para dos autos, una techada y otra semidestechada. Al igual contamos con las huellas para la rodada del vehículo. En esta parte de aquí que aún falta, le vamos a colocar pasto para que quede bastante genial. En el interior de nuestra casa vamos a encontrar el espacio para la sala y observamos que tenemos un enorme ventanal que nos permite la entrada de luz y de aire para que nuestra área esté 100% fresca. A un costado vamos a encontrar el área del comedor, en el cual vamos a poder colocar perfectamente un comedor de 6 u 8 sillas, según nuestras necesidades. Algo muy peculiar de esta propiedad es que encontramos detalles en cada parte de la casa. Por ejemplo, en la parte de arriba encontramos toda la iluminación en LED. Adicional, ahorita está en color blanco, mas sin embargo tiene la opción de ponerse en tono amarillo. A un costado de aquí vamos a encontrar estas luces en tono amarillo, igual en LED, que hacen que luzca bastante hermosa nuestra propiedad. En la parte de aquí tenemos una isleta, lo cual tenemos nuestros focos en LED también, lo cual nos permite que sea bastante agradable la estancia en nuestra casa. La cocina es integral, llevará toda la parte de aquí en madera, donde nos permitirá almacenar nuestra despensa o nuestra loza. Encontramos un amplio espacio para el refrigerador y en la parte de aquí llevará incluida una parrilla empotrada. Esta irá incluida ya en el costo de la propiedad. Adicional, encontramos nuestra tarja para el lavado de trastes. Algo muy importante mencionar es que todo este material es en granito, quiere decir que va a tener una larga vida y adicional hace que luzca bastante genial en nuestra casa. Como les mencionaba de los detalles, algo muy particular de esta propiedad que tenemos aforrado este muro en este piso que aparenta ser piedra en relieve para que nuestra estancia hacia el comedor sea bastante agradable. Adicional, encontramos el área de servicio en esta parte de aquí, donde encontramos el espacio para la lavadora, nuestro boiler, nuestro lavadero y el área de tendido en la parte de acá. Un plus que tenemos en esta propiedad es que contamos con una recámara en planta baja con baño completo. Acompáñenme a conocerla. Nuestra recámara es de buen espacio y es ideal para personas de la tercera edad o incluso a las personas que no les gusta subir las escaleras. En nuestra recámara vamos a contar con su closet armado en madera, el cual observamos que ya están en un proceso de armado. Adicional, en nuestra recámara en planta baja vamos a encontrar este enorme ventanal que nos permite la entrada de luz y de aire. Como pueden observar, ahorita no están prendidas las luces y vean la claridad que tenemos en esta recámara. Algo muy importante es que en esta recámara contamos con un baño completo, el cual les voy a presentar ahora. En estas propiedades cabe mencionar que todos los detalles son cuidados para que el próximo dueño de esta casa tenga una vivienda de excelente calidad. Por ejemplo, en nuestro baño completo encontramos este lavabo en granito, adicional con sus accesorios y luz LED.
todo el baño está forrado en este piso, en este tono, lo cual hace que luzca bastante bien. Encontramos su WC de doble descarga, el cual nos ayuda al ahorro de energía. Como pueden observar, todo está nuevo. Adicional, en la parte de aquí encontramos el área de la ducha, en el cual encontramos su cancel en aluminio color champán. Adicional, encontramos el área de la ducha y una parte para la jabonera. Algo muy peculiar de esta casa es que encontramos un medio baño de visitas, pero aún así siendo baño de visitas encontramos los acabados de excelente calidad, por ejemplo su lavabo en granito, sus accesorios y su WC de doble descarga. Ahora les voy a presentar el segundo nivel. Acompáñenme por favor. En nuestras escaleras vamos a encontrar esta luz que nos permite la iluminación en la noche para evitar cualquier tipo de accidente. Cabe mencionar que la escalera tiene tratamiento antiderrapante. En el segundo nivel vamos a encontrar este barandal que nos permite la seguridad para evitar cualquier tipo de accidente hacia nuestra escalera, adicional de un pequeño estudio que se puede opcionar en esta parte de aquí. Les voy a presentar la segunda recámara de esta casa habitación. Acompáñenme, miren. Vamos a encontrar un espacio muy amplio para nuestra cama king size. En la parte de acá vamos a poder colocar nuestro buró y otro en la parte de aquí. Algo muy importante de esta casa es que tenemos ventilación gracias a estos enormes ventanales que nos permiten la entrada de luz y de aire. Adicional, como les mencionaba, en la sala nuestras luces tienen la opción de cambiar de color de blanco a amarillo, dependiendo cuál sea de nuestro agrado. Algo muy importante de esta casa es que encontramos nuestro vestidor y nuestro closet armado en madera de excelente calidad, donde vamos a poder almacenar perfectamente toda la ropa de él y de ella. Adicional, encontramos un baño completo, exclusivo para esta recámara. Y como hemos visto en toda la propiedad, todos los acabados son de excelente calidad. Su lavabo en granito, sus accesorios, aforrado en su totalidad para evitar cualquier tipo de humedad, su WC de doble descarga, su cancel en aluminio color champán y el área de la ducha totalmente forrada. Adicional a su jabonera y una regadera bastante grande para permitirnos ducharnos a la perfección. Thank you.
14 recámara principal, contamos con su balcón, adicional a su barandal en aluminio color champán para evitar cualquier tipo de accidente. De paso por acá, vamos a poder apreciar parte de nuestra fachada, que vemos que nuestra casa cuenta con esta piedra en tono rojizo. Algo muy importante en resaltar es que toda la iluminación es en LED y esa lamparita de ahí es solar, eso quiere decir que no te consume luz. Ahora les voy a presentar la tercera recámara de esta casa habitación. Al igual que las otras recámaras, vamos a encontrar un excelente espacio. Vamos a poder colocar perfectamente dos camas matrimoniales o dos individuales, ya que esta es ideal para niños o jóvenes. Adicional, encontramos con su vestidor armado en madera de excelente calidad, el cual nos permitirá almacenar toda nuestra ropa. Ahora mostrando el baño completo que tiene esta habitación, al igual que todos los baños que ya les mostré, su lavabo de granito aforrado en su totalidad, luces LED, accesorios y, muy importante, su cancel en el área de la ducha para evitar mojar todo nuestro baño. El WC es de doble descarga y el área de la ducha es bastante amplio para que nos duchemos a gusto. Por último, les muestro la terraza que tiene esta recámara, en el cual arriba llevaremos de igual forma el vidrio templado y un excelente espacio para colocar una mesa, unas sillas y poder reposar después de un largo día de trabajo. Bien amigos, me gustaría leer en los comentarios qué es lo que más les ha gustado de esta propiedad. Por el momento, este video ha llegado a su final, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a este canal, darle me gusta, dejar su comentario para que nosotros sigamos creando más contenido como este. Nos vemos muy pronto en otro video de Casas a tu Alcance Xalapa. Y recuerda que en Corporativo Garces, sí encuentro casa.